Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Desastres. Estamos en Forza Horizon 5, otoño, serie 32. Creo que es temporada de lluvia, me parece. Tormenta, tormenta, peor. Bueno, entonces, vamos a ver si hacemos el desafío semanal de Forzatón. Se llama Números Dobles y bueno, la serie son 4 capítulos. No, el capítulo 1 dice Master contra Rally. Pues hablan de dos coches, Chevrolet Chevelle, Super Sport 454 y del Renault 5 Turbo. Vale, hay que tener alguno de estos coches, ¿vale? De momento. Capítulo 2, brusco accidentado. Hay que obtener 10 habilidades de demolición máximas. Uy. En tierra próspera. Con el Chevrolet o con el Renault. Ya veremos cómo hago esto. No sé cómo es. Romper cosas y esas cosas, pero máxima, eso, máxima, máxima. Hay que encadenar mucho, ¿no? Hay que hacer muchas cadenas, ¿o qué? No me acuerdo, como ya no hago las habilidades. En Forza de vez en cuando me lo tomaba un poquito más, pero aquí no. Capítulo 3, acercamiento a la velocidad. Bueno, pues nada, que tengamos 3 estrellas en cualquier zona de velocidad con uno de los dos coches. Bien, ¿no? Capítulo 4, cruzando las calles. A ver, igual seguimos con la variedad de los dos coches. Esto, claro, de esto va la cosa. Hay que ganar cualquier carrera en 10 Racing o callejera. Y hay que intentar también alcanzar, superar, vamos, 209. Lo dice en ambos autos. Hay que hacer con los dos. Aquí hay que hacer dos carreras. No lo tengo claro. Ya lo veremos. Pero parece ser que dice eso, ¿no? Bueno, ahora no vemos el primer capítulo. Capítulo 1, Master contra Rally, pues ya sabéis, optamos por cualquiera de los dos para que nos salga el logro. Pues yo qué sé, el Chevrolet mismo de momento. A ver, Chevrolet Super Sport 454. Yo tengo que ser muy antiguo, ¿no? O me he pasado ya. El camino. Me he pasado. Ah, no, están por aquí. Este es Super Sport, coupé, no, pero coupé no es. Es el 454, ¿eh? Me estoy liando, yo mismo, ¿no? ¿Cuál es el 454? ¿O me lo he inventado yo? Estos son, ¿no? No, 409. No sé. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Nova Impala Stingray. Me habré pasado antes, ¿no? Super Sport, coupé. Ahora mismo. Ah, este. ¿Cuánto? Me lo he pasado, me lo he pasado. Vale, me lo he pasado. No, pero el Chevelle. ¿Chevelle? ¿Era el Chevelle el que piden? Vale. Pues bueno, tengo dos de serie y este el mismo. Lo que pasa es que está puesto más acá porque está tuneado ya. A algo. A 799. ¿Qué será esto? Venga, vamos a ver si. Qué lío, ¿no? Tanto. Bueno, espera un momentito. Ahí está. Madre mía, esto de la publicidad. Ha cortado rápido. Iba a cortar yo, pero me ha cortado a mí. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, me tengo que mover un poquito o ya ha saltado. No sé si ya ha saltado el logro aquí. Vale. Ya está. Ahora nos vemos en el 2. Lo que pasa es que ya estoy acelerado otra vez. Madre mía.
Capítulo 2, brusco y accidentado. ¿Qué hay que hacer? Tiene habilidad de demolición máxima en tierra próspera. A ver, vente para acá. Tierra próspera lo pone por aquí en algún lado. Pero es que, claro, vamos a ver también qué zona quieren esto. Yo me voy a poner aquí, pero lo mismo son tierra próspera, es que esto lo hacen como quieren. Yo me voy a poner por aquí mismo, o aquí. Es que también muchas veces te dicen una zona y luego no vale para nada. Yo voy a empezar a romper. Bueno, este coche, ¿qué le pasa a este coche? Tiene. No, esto no quiero yo. Maestría, aquí está. ¿Tiene de demolición algo? No. ¿Y por qué está esto? Es tan abierta y está, ¿no? No sé. Bueno, yo voy aquí a pillar cosas. Por si me choco algo. Y las cadenas y todo eso. Como tengo punto, me da igual. ¿Este para qué es? Habilidades combinadas. Ya está. Bien. Que no va a servir para nada porque no sé ni lo que estoy haciendo. Es que no sé qué tiene. Ah, bueno, que hemos salvado este coche. Va mucho aquí. Será para carretera más o yo qué sé para qué le tengo. Espérate, aquí no vale. Aquí no hay nada que romper. Vamos a donde haya la carretera, que haya vallas o algo. Es que esto, ¿cómo voy a combinar yo aquí si no tengo nada? Es que me he ido a una zona también. Madre mía, aquí ni nada. Ya pondré. Yo qué sé. ¿Dónde hay carretera aquí? Vente para acá. Una. Mira, bueno, madre mía, espera, que con este coche me da algún lío. Yo no sé ni cómo voy, ni para dónde voy. Aquí le. Aquí vamos. Que si vaya esa cosa. Me parece que aquí ni vaya, ni nada. Madre mía, ve por aquí, que rompa todo. Sí, ahora mira, aquí me ha salido la. La canción de ayudar, pero. Es que no sé qué sitio tiene que ir a todo. La tarde, que si me vale, que lo tengo que ir a ver. Pero no tengo más, no tengo más. Vale, no te rompa la cadena. Si tú que sea. Vamos a pasar de aquí. A ver, ¿dónde puedo tirar? Es que aquí no me entero yo. Yo qué sé, ¿dónde hay? Me rompe la cadena, chicos. Pero no sé qué sitio. Hay más, para romper. Aquí hay cosas, aquí hay sitio. No tengo idea, no tengo sitio de otro lado. No sé qué te haciendo, de verdad, tío. Pero no, aquí la cosa, aquí la cadena, no vaya. Y gracias, he hecho por la estructura. Y tenés que ir, no vaya. Ven por aquí. Mira, claro, aquí hay una rata y no la cuenta nada. Un poco de aquí, no sigue, no sigue. Ni siquiera se está haciendo algo. Ay, qué mal, esto si no llegó a leer. No, es un sitio de. Es que ni siquiera se tiene una zona que quieren. Que eso no veo, claro. Tengamos un mapa, lo veamos. Tenemos que ir a tocar, prácticamente, ¿no? No sé si hay que meterme para acá, vamos a ir para acá, que se me ha tocado. No sé, pero aquí, ¿qué hay para romper? Me dice que hay aquí cosas para romper, aquí, mira. Tiene que haber un sitio aquí que se rompan. Aquí, mira, mira. Una por ahí arriba o algo. Tiene que haber un sitio aquí, mira. No sé qué pasa, no sé. ¿Qué es una vez por aquí? ¿Estamos aquí la puerta o qué? Más a la izquierda, yo qué sé, aquí tiene un. Aquí no hay nada, no sé. ¿Qué puedo romper aquí? No sé qué tiene nada, creo, ¡Bruh! Si no me dice. Ahí va. Demolición máxima. En tierra próspera. Tampoco pone cuenta, llevo ni nada, ¿no? Bueno, no sé si quiero decir algo, Es que aquí no sé qué. Hay aquí algo para. Esta vez está muy liberada, ¿no? No tengo ni idea, esta tarde muy buena y todo lo que es, pero también quiero. Toda la tarde. ¿Dónde me chocaré? Ah, vale, por favor. Yo creo que me aseguro que. Quita, 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 quita. ¿Dónde quieres? Es que. Si tiene que haber algo. Si se lo han puesto por algo, voy a ir a un sitio aquí. Y le da cosas que romper, como si no. ¿Qué sentido tiene hacer aquí demolición de estas cosas? Si no, voy a nada. Esto es un sitio, pero que no tiene ni idea. Tiene más de esto. No lo ha tirado. No tiene esto. Tiene que hacer un poco. Vale, si tenemos que hacer una. Para que estamos haciendo bien. Y gracias, ¿sabes? Allí hay curvas de esa, allí hay cosas. A ver. ¿Estaré en tierra próspera o me he ido ya? Que la marinera porque tiene. Aquí hay más cositas, ¿eh? Pero vamos, a lo mejor no estoy ya en tierra próspera ni. No sé si la habré estado alguna vez. Además que se le corta las cadenas, que eso no sé. La gente que consideran. Y vaya, aquí hay todo. Aquí es esto. Chatarra. Sí, derrape, sí, vale, pero no quiero derrapar. Es que realmente no sé. Mapa. Pues estoy en tierra próspera, ¿qué quieres que haga? Por lo menos. Y hasta el circuito ponía tierra próspera, así que. Aquí un coche que me ha dado un golpe.
pillado. O la destructora, lo que te dé la gana, sí, pero no. Que encima piden 10, ¿sabes? Aquí sí lo hemos perdido, que no puedo ayudar, chico, porque por lo mismo me puede salir hasta mal de tierra próspera. Tampoco sé dónde ir algo bueno para esto. Es lo primero que me he encontrado estas cosas. Y menos mal que hay alguna piedra aquí, porque si no, madre mía. Encima se nos junta el derrape con lo otro. Mira, aquí los bichos estos, íbamos hasta aquí antes, de visita. Vale, no he hecho otra bola de, pero yo que sé, es que no. Realmente no sé lo que pide, porque estoy aquí ya haciendo el tonto. Llevo un rato haciendo el tonto. Y encima, habéis visto que está rompiendo cosas y se ha cortado la cadena. Es que te es la marinera también, ¿eh? ¿Cómo se ha podido cortar la cadena si estoy rompiendo cosas? Esto es. Mira, ya está. Sí, pues algo de eso, ¿eh? Rompe cosas ahí a lo loco, pero no me gusta. En fin, vámonos a por el 3. Acercamiento a la velocidad del capítulo 3. Hay que obtener 3 estrellas en cualquier zona de velocidad. Correcto. Pues no sé, se me ocurre la de casi siempre. La que casi siempre uso, que luego no me acuerdo cuál es. Sí, es la subida, creo. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la subida? Decídmelo sinceramente. Está por aquí, ¿no? Siempre está por aquí. ¿Zona de velocidad? ¿Dónde es la zona de velocidad? La subida esta. Que no sé, me la imagino más grande. ¿De dónde tiro? ¿Desde aquí o desde aquí? ¿Vamos desde aquí? A lo mejor me salgo. Bueno, voy a echarle un poco más adelante. Lo que pasa es que como no puede, cuando hay campo, no tiene que ser carretera o camino donde deja el coche. Pero vamos, voy a ir despacito por aquí para que tampoco veáis que tampoco. Yo creo que sí, ¿eh? 3 estrellas son 186. 185,1, yo redondeo 186. Y creo que este coche sí, pues hemos visto que corría, ¿verdad? Oh, pero también tiene ruedas de papel de fumar. Ya veremos. A ver cómo controlo esto. ¿Dónde, por dónde voy? Dios mío, no siento las ruedas. Me dice Rambo ese, ¿no? Que no sentía las piernas. Pues yo digo que no siento las ruedas. Venga, acelera. Ahora tengo que acelerar porque me estoy durmiendo en el camino. Vale, ya hemos pasado. Vale. Bien, a ver, venga, ya, quieto, quieto. Vale, acercamiento a la velocidad completado. Y capítulo 4, cruzando las calles. Ahora viene la tontería. No sabemos si hay que usar los coches o no. También hay que hacerlo de tierra o callejera. Vale. Y hay que superar en algún momento los 209 kilómetros. Bien. Vamos a hacerlo con este coche. Haremos lo de siempre. Que suele hacer, ¿no? Clave de evento. Planos. Un codiguito. Un codiguito. Código. 1, 2, 3, eso sí me acuerdo siempre, porque está la de nocturna. Ah, no, pues espera, que tengo aquí un apuntado que lo quería probar. Creo que lo usé hace poco. 3, 2, 1. Este está al revés, 3, 2, 1. En vez de 1, 2, 3. Creo que es de tierra. Es de tierra. Vamos a ir solitos, ponéis si queréis invencible y le quitéis toda la ayuda y todo lo que queráis para que dé más puntos y más dinero por carrera. Y ya está. Vamos a ver lo que tiene eso, que vaya a ganar eso, pero no es que va a durar poco, va a durar todo el recorrido, ¿sabéis? ¿No? ¿Comprendéis el asunto? Pero va a venir bien porque el dinerito y eso de la carrera, vosotros ponéis al máximo. Dificultad de todo.
ahí solito y ya está. Y es que ruedas, lleva, así que llega a ruedas, se queda, creo. Y encima se da por la tierra, muy bien. Bueno, igual, vamos aquí un poquito a lo. Como sea. Un poquito que se pase pronto el disgusto. Mira, aquí se ve hasta con lo de esto que se puede romper mejor, ¿no? Ahí. También que era de noche, ¿no? Yo, ¿cómo era? ¿Cuándo he hecho eso? Que se veía poco, ¿no? Ahí, que, no sé, seguramente que hay alguna zona ahí. Disculpa que no o lo aceleraré. Pero vamos, que eso de la demolición esa rara, tiene que haber algún sitio bueno. Yo no sé cuál es. Pero tampoco. Es que también piden unas cosas. Y si no lo hay, la han hecho a mala baba, ¿eh? O mala leche. Porque miras aquí. Si no lo hay, hay que hacerlo como yo. Hombre, es divertido, además, hacer punta de habilidad. Pero. Me mareo, ¿no? Buscar ahí cuatro piedras y cuatro chapas y romper el arbolito y eso y encadenar un poco y fuera. Que tampoco está mal, pero es un buen rato ahí. A mí me gustaba hacer esas cosillas para subirlo. Además, los puntos de maestría y eso, bueno, con las habilidades que va sacando. Ya he visto que si no se me llega a cortar la cadena, no sé cuánto habríamos llegado en puntos, pero vamos, que la maestría. Cuando llegué a los 50.000, con la suma a 500.000, perdón, si estaba por 10, pues con 50.000 eran 500.000. De ahí no paséis porque es perder tiempo. Paráis un momento y seguidlo. Más de 500.000 no. Os va a dar 10 puntos de maestría. Hagáis 500.000 o hagáis 500.000 millones, ¿vale? Es lo que pasa, que no da más que 10 puntos de maestría. Por eso, a los 500.000, cuando veis que más o menos tenéis 500.000 puntos, sumado con todo lo que la habilidad que le dais, cortáis y volvéis a iniciar. Cuando se acabe el contador, es un poquito. Cuando se acabe el contador, que os sume ya que ponga la multiplicación y lo que el total, más o menos, empezáis a otra suma. Y así, de 500.000 en 500.000. Vais acumulando 10 puntos de maestría cada vez. Yo, pues el coche corre, ¿eh? Yo no sé para qué lo tunees. Está como levantado adelante, a lo mejor para saltar o algo. No tengo ni idea. Ahora vamos a ver si tengo que hacer también con Renault 5. Eso es muy gracioso, esta gente. En teoría ponía con ambos. Y hemos pasado de los 200. ¿Cuánto ponía? ¿209 o 259? Es que esta gente no se explica, lo hacen todo mal. Mira, da igual. Pues yo creo que era con. Es que como lo decía, parecía que era con ambos. Es que esas tonterías están muy mal. La traducción o lo que sea, o que no se explican, no se han explicado, o que yo estoy que no me entero de nada. En fin, hombre, lo lógico es que fuera con uno, pero es que ponía con ambos. Venga, igual. Que muchas gracias por verme, cuidaos mucho y saludetes.